Vota al Regional. Y ahora sí, señores, que saquen los tequilas, traigan a la banda, los mariachis, que ya llegó la Chicuelita. ¿Se le va? Ay, que es de Vota al Regional. Se te va a congelar la risa ahorita. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bienvenida. A ver, ¿tú eres de los que engaña? Jamás, ¿qué es eso? ¿Seguro? No conozco la palabra. No, ¿será? ¿Le creemos? ¿Con qué se come eso? Claro. El ¿De qué hablas? Yo nada más te digo, el que te engaña, pierde. Ah, eso sí, ¿verdad? Eso dice Toñito Lizárraga. Ah, no, si lo dice. Una de las voces más importantes del género de banda, me fui a platicar con él. ¿Qué nos dijo? Pues que el que engaña, pierde. No nos dijo. Vamos a ver, exactamente. Venga. La canción se titula El que engaña, pierde, para que entren en contexto, del maestro Omar Tarazón, de los dos de la S, que le mando un gran saludo. Maestro, gracias por prestarnos esta canción. Sí, desde que salió el tema teníamos la incertidumbre de cómo lo iba a tomar la gente, pero creo que ha sido una canción que ha conectado mucho con la gente. Creo que del momento que salió ha sido una rola que se ha ido solita, y son de esas canciones que huelen a lavatrastes, y son de esas canciones que huelen a trapeador y a escoba y a todo ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, creo que son canciones fuertes, pero que al final del día son temas que son desgraciadamente muy comunes. Pues a todos nos va a quedar esa canción, porque o el que no ha engañado, a lo mejor sí ha sido engañado. O sea, tal vez tú no eres el engañador, pero sí el engañado. Ah, bueno, a todos nos ha pasado. Alguna vez nos ha pasado. Una cosa o la otra. Sí, seguro. Tampoco nos vamos a hacer de la boca chiquita. No, la verdad no. Oye, tú has sido infiel. Ay, otra vez. Mira, bueno, se le atoró. Se le atoró. No, sí, alguna vez. No, pues yo pero también. Lo hice sin tú querer. También. Sin querer, queriendo. ¿O no? No, yo infiel no. Yo cuando estoy en pareja soy fiel. Por eso llevo años sin pareja. Mejor así. Las tres parejas que tuvo al mismo tiempo les fue fiel. Eso es una cosa. Oigan, ¿Toñito será fiel o no? No sé. ¿Qué será? No creo, ¿eh? De plano. No creo. En ese medio no hay nadie. No hay nadie fiel. ¿Qué creen que me contestó Toñito? A ver. ¿Qué creen? ¡Vamos a verlo! Sí, lo puse y me lo pusieron también. No, bueno, claro. Sí, definitivamente. Yo creo que las dos, o sea, definitivamente el que te lo ponga, digo, si no lo esperas, estás como con la guardia abajo y sí te rompe como todo el corazón, por no decir otra palabra. Pero cuando tú lo haces también y le rompes el corazón a alguien que realmente te está entregando su corazón, que realmente está confiando en ti, creo que también el karma llega y hace de las suyas también en las personas. Entonces, creo que de ninguna de las dos formas es bonita la traición. Eso sí, pues ¿no? Es que es sincero. El que la hace, la paga, ¿sí, sí o no? Normalmente sí o no, pasa, mira. Es verdad. Y el karma. Se regresa toda acción, tiene una reacción. Exactamente. Exacto. Iba a decir una cosa del karma, pero nos corren si la digo. Ay. Sí, no, porque tiene mucha grosería, entonces mejor no. Oigan, ¿qué me dijo Toño? ¿Qué viene? ¿Qué canción sigue? Vamos a ver qué me contó. Venga. En exclusiva. Para ti, obviamente, ya sabes. Viene una canción por ahí con mi carnalito Cristian Ayala que es una canción muy fuerte. Me refiero a que habla de... la canción fue escrita por Cristian. Cuando me presenta la historia, es la historia de una pareja que la chava muere de cáncer y el compa se queda pues llorándola, ¿no? Se queda con esas promesas, con ajá, y algo... Yo conocí a la inspiración al muchacho que nos contó su historia, bueno, a Cristian, y él todavía de repente inconscientemente manda mensajes y esperando que ella responda, ¿no? O sea, es algo muy fuerte y que él está trabajando. Le mando un gran saludo, me reservo su nombre por respeto, pero está trabajando esa parte él, porque sí, ya estaban a nada de casarse. Qué fuerte, ¿no? Sí. Siempre hay unas historias detrás de las rolas que a mí me encantan. Por supuesto, pues es que son inspiradas por anécdotas reales. Claro. A veces no necesariamente el compositor, pero sí gente cercana. Exacto. Y, wow. ¿Cómo dijo la perra? ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo dijo la perra? Te queremos, Chicuelita. Yo muchas los gracias, amo. Como siempre. Los amo, mi chico querido. Te amamos.